bomberos, policía nacional, sociedad civil, empresarios, gobernaduría, en fin, todas las fuerzas que hacen la sociedad civil están presentes para el tema de la lucha contra la inseguridad. Y acá viene el punto quinto, que si es una política nacional, la búsqueda de fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú para lograr los mayores niveles de eficiencia, eficacia y transparencia a fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Y el punto sexto, mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia. Ese es otro de los objetivos nacionales que se tiene. Vayamos un ratito a la página segunda y vamos a hacer un repaso rápido de algunos otros puntos. Los siguientes cuatro puntos son los puntos centrales. Lucha contra la corrupción en las instituciones, sin duda, para que las instituciones estén sólidas y fuertes. Un fortalecimiento de la función policial, la búsqueda de la reducción de la criminalidad y la renovación de la relación de la policía con el ciudadano. Yo quisiera detenerme en este último punto. Nosotros hemos logrado, gracias a la buena relación que se está teniendo entre las comisarías y los ciudadanos, una mayor confianza del ciudadano con la Policía Nacional. Y conversábamos con el ministro y yo le decía que aquí en Miraflores, gracias a Dios, la policía está bien expectada, está bien vista. Y él me decía que una de las cosas que buscaba o que quería era que la institución esté fortalecida, porque muchas veces hay críticas injustas a la policía. Yo creo eso, es verdad. Entonces, hagamos que desde aquí se pueda irradiar una imagen mejor de la policía y que se diga la policía puede trabajar y trabajar muy bien como se trabaja en Miraflores. Ese es un compromiso que yo les quiero pedir a ustedes como policías que son. Si acá hay una buena expectativa, y así lo tenemos medido, de lo que hace la policía, pues todavía hagamos algo mejor para que esa imagen sea todavía mejor. ¿De acuerdo? Creo que hay una gran posibilidad, una gran oportunidad para poder fortalecer esta imagen policial. Bien, vamos, les voy a pedir que saltemos por un momento a la página 4. En la página 4, que habla justamente del fortalecimiento de la función policial, hay algunas cosas que no las voy a comentar, pero simplemente voy a leer lo que dice acá. El sistema 24x24 se irá eliminando paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Sin perjuicio de ello, los suboficiales PNP de reciente egreso prestan servicio policial sin esta modalidad y en noviembre del 2014 egresarán 6.909 policías. Quiere decir que va a haber una nueva promoción policial, quiere decir que hay algunos cambios que se están dando en este punto. Y dentro del fortalecimiento, más abajo ustedes pueden ver un cuadro donde hay los gastos y en lo que se haga, digamos, destinado el presupuesto de la Policía Nacional en los años 2013 y lo que viene siendo 2014 y proyección al 2015. Pero la gran pregunta es, ¿basta con la adquisición de elementos o de recursos? Creo que la respuesta es muy simple, es decir, no. Hay que generar un compromiso y hay que generar el respeto también por las personas que forman parte de la institución. Entonces, creo sinceramente que si tenemos nosotros recursos, respeto por las personas que forman la institución, una imagen obviamente fortalecida y compromiso con la ciudadanía, ahí está la fórmula para tener una mejor respuesta contra la delincuencia. Saltemos después a la página, por un momento, a la página 8. En la página 8 hay algo que es muy interesante, que ya se había de alguna manera mencionado, recuerdo, en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que tuvimos en el Parque Domodósola, de las novedades que hay online. Fíjense en el cuadro de abajo, esa renovación de la relación del policía con el ciudadano, denuncia de pérdida de documentos online. Esto es una realidad que permite que el público realice sus denuncias por pérdida de documentos a través de Internet.
Esto tenemos nosotros que difundirlo, porque si hay esta facilidad, hay que comunicársela al ciudadano, para que el ciudadano, cuando se le pierde algo, un documento, puede hacer esta denuncia online. Pero, siguiente página, en la 9, hay un tema que se mencionó expresamente esa vez, lo de los vehículos sospechosos, que se podía ingresar a la página web y encontrar los vehículos sospechosos y con eso poder alertar. Es una tarea que tenemos nosotros que difundir para que los ciudadanos tengan un arma adicional con relación a este tipo de logros que ha tenido o viene teniendo la policía para hacer denuncias y para alertar de situaciones sospechosas. Así como nosotros hemos creado un app aquí en Miraflores, ¿no? Eso es para los teléfonos, que los hemos mencionado en más de una oportunidad. Así existe también estas facilidades tecnológicas de la Policía Nacional. Entonces hay que difundirlas para que los ciudadanos tengan estas armas. Creo que esa es una tarea pendiente, es una autocrítica que estoy haciendo a lo que nosotros como comité deberíamos de difundir. Entonces me gustaría que esta autocrítica se vuelva una oportunidad y en esta oportunidad logremos nosotros tener una tarea más, que le pediría al señor secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que hagamos algún tipo de difusión de estos beneficios para los ciudadanos que tiene la Policía Nacional y los que hemos logrado nosotros a través de nuestra tecnología. Y finalmente, para no cansarlos con este tema porque esto lo van a poder leer ustedes, vayamos a la página 10. En la página 10 hay las acciones inmediatas que se propone tomar el Ministerio del Interior. Hay algunas de ellas con las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, la primera, recuperar el principio de autoridad. Nosotros no podemos trabajar sin principio de autoridad. Tenemos que hacernos respetar, tenemos que ser realmente la imagen de los frente a los ciudadanos y a quienes los ciudadanos puedan recurrir con la tranquilidad del caso. Y cuando yo hablo del principio de autoridad, me refiero a un símil que es muy fácil de entender: el buen padre de familia. El buen padre de familia en la sociedad, ese concepto genérico que a veces hemos usado también para temas jurídicos, el buen padre de familia es aquella persona o aquella institución o aquella persona que comanda alguna institución que se le encuentra como una persona a la que se puede recurrir con confianza, que va a dar lineamientos, que va a proteger y que va a dar una sensación también de que hay futuro. Eso es un poco lo que tenemos que tener nosotros al hablar de la recuperación del principio de autoridad. Imaginémonos que de pronto la calle, la Avenida del Arco, se convierte en un lugar, una tierra de nadie, donde no hay ningún tipo de autoridad, se cometen robos, amenazas, situaciones reñidas contra la moral, el orden público. Eso es algo que está absolutamente lejano a esta situación del ejercicio del principio de autoridad. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque el principio de autoridad, cuando uno lo sobreejerce, puede caer en situaciones de autoritarismo. Entonces, hay que tener muy claro que desde este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, lo que buscamos es principio de autoridad con energía, pero sin violar normas y sin caer en temas de autoritarismo. Este es un punto fundamental. Y los otros puntos también tienen una gran importancia, sin duda, como por ejemplo la motivación del personal en general, no solamente el personal policial, sino el personal del Serenazgo, de las distintas instituciones, del hospital Casimiro Ulloa, la gente que trabaja con la gobernadora, la fiscalía, todos los que están haciendo seguridad ciudadana, los bomberos, todos los que están haciendo seguridad ciudadana, tienen que tener a su gente debidamente motivada, debidamente orientada hacia un determinado norte, porque si no, basta que alguien del equipo falle para que todo el equipo tenga algún tipo de falencia que se pueda ver. Tercer punto,
hay temas que se están trabajando y espero que se trabajen con muchísimo ahínco dentro de la policía, que son las medidas para disminuir situaciones de corrupción, que yo digo, no son situaciones de la institución, son situaciones aisladas, pero hay que cortar esas situaciones aisladas. De ahí hay que tener proactividad durante el servicio, permanente lucha contra el crimen con los recursos disponibles. No esperemos pues que el día de mañana, o sea, no digamos voy a ser mucho más eficiente cuando tenga más recursos. No, hay que trabajar con lo que se tiene. Por supuesto que si tenemos más recursos vamos a ser más eficientes, pero si tenemos alguna falencia, y todos que estamos en el mundo de la en el mundo público, de repente tenemos algunas falencias, pero con esas falencias de recursos hay que agenciarnos nosotros para tener un accionar eficaz, eficiente, que traiga beneficios para la ciudadanía, y no esperar pues que llegue algún día lo mejor, porque de repente va a demorar en cuanto a recursos, digo yo. Hay que trabajar con lo que se tiene de la manera más eficaz y más eficiente en la lucha contra el crimen en la sociedad. De ahí, otra de las acciones inmediatas que propone el ministro es la realización de operativos permanentes en zonas de mayor criminalidad. Esto lo venimos trabajando. Yo les quiero pedir a las comisarías, quiero pedir también al secretario técnico que nos bajemos la guardia en lo que es patrullaje integrado. En los últimos días hemos tenido varias situaciones que se han producido en la periferia del distrito, pero que generan un impacto en el distrito. Por ejemplo, hace unos días atrás, no está ahora el comandante Valverde, pero hace unos días atrás se capturaron unos ladrones en Surco que habían tenido algún tipo de intervención en una calle de Surco, pero que es limítrofe con Miraflores, como es Simón Salguero. La persecución toca parte de Benavides y termina en Marzano, periferia de Miraflores, pero la gente cree que es Miraflores. Ayer, asalto a la señora Regina Alcover en la zona de Surquillo. Al principio la gente pensó que era Miraflores, pero se desplazaba en un taxi, fue robada su cartera, aparentemente con un bujiazo en la zona de Surquillo, pero nos genera una incidencia. Robo al señor Jorge del Castillo Jr. ¿Dónde? En el restaurante Costa Verde, Barranco, periferia de Miraflores. Entonces, ¿qué señal tenemos ahí? Que la delincuencia está rondando, que no entra al distrito, gracias a Dios, con la incidencia que entraba antes. ¿Pero que puede entrar? Sí, puede entrar. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos y hay que ser mucho más efectivos para que esto no se pueda, o mejor dicho, no se produzca en el distrito. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque una situación, y lo he dicho en más de una oportunidad, que mancha una hoja blanca con un solo puntito, una hoja blanca limpia, con un punto de tinta, ya se manchó la hoja. Y es mucho más notable en una hoja limpia que una hoja garabateada, sucia o negra, ¿no? Si tenemos tinta negra y queremos pintar en una hoja negra, no se va a notar. Pero si es una hoja blanca y tenemos tinta negra, con un solo punto ya se manchó. Entonces, por favor, este concepto es muy, pero muy importante y muy valioso para lo que estamos trabajando. Hay que, acá que estamos con la DIVINCRI, también hay que reforzar la investigación criminal. Hay que recuperar el rol fundamental de la policía de tránsito. Eso es un tema importantísimo. Hoy en día la gente se queja por el tránsito de Lima. El tránsito de Lima ya es un mal endémico, hay que ser sinceros. Y muchos de los miraflorinos se quejan por el tránsito miraflorino. Yo les pido a veces que se den una vuelta por la periferia. El otro día he tenido que ir hacia la Universidad de Lima en la noche, y la verdad que era un tema tortuoso. La Javier Prado me he demorado más de hora y media para llegar desde acá hasta la zona del Óvalo. Impresionante, hora y media. Bueno, pero es una realidad. Sin embargo, hay que ponerle más ahínco al tema de tránsito, sin duda. Nosotros estamos colaborando también con nuestros inspectores.
pero aún así siempre habrá una mayor necesidad con relación a este tema. Y finalmente, acá hay un punto que es fundamental en el trabajo que se hace seguridad ciudadana. El último punto que dice promover participación de autoridades y sociedad civil. Eso es un tema muy importante. No se puede ver esto como que se manejase en compartimentos estancos. Todos somos parte de la sociedad civil, todos. Algunos con uniforme, otros sin uniforme. Algunos que realizan acciones de índole A, otros de índole Z. Pero todos estamos realizando acciones, y si este comité tiene éxito como lo tiene, no es porque estamos pensando en las musarañas, sino porque estamos trabajando y porque nos estamos comprometiendo. Y ya he dicho yo, aquel que no quiere comprometerse tiene las puertas abiertas. Adiós, no regresa más. Yo quiero acá a los comprometidos. Hemos trazado una línea y los que han cruzado esa línea tienen que ser absolutamente comprometidos en la lucha contra la delincuencia. Acá no hay medias tintas. El que puso las manos en el arado ya no puede mirar hacia atrás. Son palabras bíblicas. O a los tibios los vomitaré de mi boca también. Otras palabras bíblicas. Fíjense, es el significado que tienen esas palabras. ¿Qué significa? Compromiso. Que no tiene compromiso, muchas gracias, un abrazo. Agradecemos por su participación y seguimos siendo amigos. Pero el que se quiere comprometer, se faja. Se pone la camiseta y sale a jugar el partido. Pero no a jugarlo nomás, ¿eh? Sino a ganarlo. ¿Dónde está nuestra garra? ¿Dónde está nuestro orgullo? Tenemos que salir a ganar esos partidos. Y eso es importantísimo, señores y señoras. Es importantísimo porque ahí está la diferencia. Imagínense que hay un incendio y el comandante Muñoz Tipiani sale con sus unidades solo para hacer un acto de presencia y se queda mirando cómo se quema el edificio. ¿Creen que eso estaría bien? No. Cuando ellos salen, salen comprometidos a apagar el incendio, a recuperar todo lo que puedan, sacar a las personas que están en riesgo y se juegan la vida, se juegan el pellejo. Ese es un tema valioso, un tema de compromiso con la sociedad. Esos compromisos en cada una de las instituciones tienen que estar presentes acá. Y también los civiles, sin duda, en las responsabilidades que a cada uno de los civiles le corresponde. Entonces, creo que esta visita del Acuerdo Nacional el día martes ha servido para traernos algunas reflexiones interesantes. Hay cosas con las que se puede estar de acuerdo, cosas con las que no se puede estar de acuerdo de repente, o eso es parte de la naturaleza humana, pero yo creo que aquí tenemos un documento de trabajo, documento que deberíamos estudiar y traer propuestas al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por permitirme este espacio de reflexión. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta, algo que se quiera mencionar. ¿Ninguna intervención? Entonces vamos a dar paso a los jefes, perdón, a los comisarios primero, para que nos informen las ocurrencias de importancia de la semana. Comenzamos con el comisario de la Comisaría Central de aquí de Miraflores, el comandante segundo Piero Lapadía. Adelante, por favor, señor comandante. Muchas gracias, señor alcalde, miembros integrantes del comité, muy buenos días. Cumplo con informar al comité la producción del personal que presta servicios en la Comisaría Miraflores durante la semana del 27 de junio al 3 de julio 2014. El día 26 de junio se detuvo al ciudadano Carlos Alberto Rojas Esquiagola por encontrarse requisitoriado por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves. Se puso a disposición de la División de Requisitorias. El día 27 de junio se detuvo al ciudadano Enrique Omar Chomba Calderón por encontrarse requisitoriado por la Comisión por omisión de asistencia familiar. De igual forma, se puso a disposición de la División de Requisitorias. Ese mismo día 27
se detuvo a los ciudadanos de nacionalidad cameruneses Alain Christian Bonney y Xavier Bautin por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, estafa y delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas. El día 28 de junio se detuvo al ciudadano Juan Hugo Ruiz Lau por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de droga, posesión de clorhidrato de cocaína y marihuana. El día 30 de junio se detuvo al ciudadano David Haymore por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra el patrimonio, hurto agravado. El 1 de julio se detuvo al ciudadano Juan Antonio Alcántara Bravo y al ciudadano Daniel Mejía Torres por encontrarse inmerso en la comisión del delito contra la salud pública, posesión de marihuana. De otro lado, en el decurso de la semana se impusieron 33 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se realizaron diversos operativos, entre los cuales se resalta el operativo Talleres de Mecánica, donde se intervino un vehículo que se encontraba solicitado por un juzgado comercial. Asimismo, se continúa con las coordinaciones permanentes con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores en la cobertura de los diversos servicios. Últimamente se ha intensificado el servicio en calle Las Pizzas, calle Bonilla, Esperanza, Berlín, entre otros lugares, justamente en coordinación y a petición también, como no, de la Gerencia Municipal. De igual forma, se viene planificando realizar un operativo en coordinación con la Municipalidad del Distrito relacionado a la verificación de personas inescrupulosas en los diferentes establecimientos públicos, tales como discotecas, bares, etcétera, para cuyo efecto se ha solicitado también la documentación respectiva, y en su oportunidad se pondrá en ejecución esta orden de operaciones, como no también con participación de la Fiscalía de Prevención del Delito. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchísimas gracias, comandante. Si hubiese alguna intervención en mesa, por favor, este es el momento de hacerla. Si no, le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Jorge Barrantes. Adelante, comisario de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del COGISEC. Para informarle que durante la presente semana se han continuado realizando los operativos policiales en forma conjunta con el personal del Serenado. Como consecuencia de ellos, se logró intervenir a una persona que se encontraba requisitoriada por el delito de libramiento indebido. La persona de Jorge Alberto Valderrama Morán fue puesto a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se logró detener a la persona de Mendoza Rodríguez Ana María, de 33 años, por el delito de hurto de especies. Fue puesta también a disposición de la fiscalía correspondiente. Tenemos a una persona que en la avenida República de Panamá con Benavides sufrió un accidente de tránsito en una hora punta y se encontraba en estado de ebriedad. Se le está esperando el resultado de los resultados de la prueba de dosaje etílico para proceder a imponerle sus papeles de infracción. Asimismo, señor alcalde, resaltando lo que usted dijo con respecto a la utilización del sistema de consulta vehicular, aquí en el distrito se han logrado ubicar dos vehículos que estaban con orden de captura por ser vehículos recuperados, o sea, vehículos robados. El día de ayer precisamente hubo una intervención conjunta mientras realizamos un operativo que se prolongó hasta la jurisdicción de Miraflores y nos apoyó personal de tránsito. Se logró intervenir un vehículo que estaba con orden de captura por hurto. Otro detalle que quiero resaltar, señor alcalde, es tocando lo que usted manifestó con respecto a la intervención que había sido publicitada por el escuadrón de emergencia que había ocurrido en el distrito de Surco. Esta intervención se inicia prácticamente en nuestro distrito, pero lo más resaltante de esto es de que
uno de los agraviados de esta persona, de esta banda de delincuentes, había sufrido un robo en nuestra jurisdicción y ya se apersonó a la comisaría, se le ha orientado y se ha constituido la comisaría de Sagitario y ha reconocido a los delincuentes. O sea que esta era prácticamente una banda de raqueteros que nos estaba dando ciertos dolores de cabeza en la jurisdicción. Y en buena hora que han sido detenidos, ¿no?, y han sido encontrados con un arma de fuego. Se han continuado realizando los operativos de construcción civil y estos van a ser permanentes, señor alcalde. Eso es todo lo que tenía que informar en este aspecto. Bien, muchas gracias. Es realmente valiosa esa intervención y es un tema que demuestra pues que hay actividad y atención por parte de la Policía Nacional del Perú. Durante el acuerdo nacional el día martes también estuvieron los representantes de la CGTP y algunos otros gremios de trabajadores. Con ellos también, si bien es cierto, no tuve yo la oportunidad de dialogar, pero sí se mencionó por parte de alguna de las personas que estuvo presente de que era muy importante que ellos también supiesen que bajo el manto de lo que es la CGTP y algunas otras organizaciones de esa naturaleza, muchas veces escondían personas que estaban requisitoriadas y que estaban en las obras. Entonces, esto que se dijo de esa forma así muy, muy abierta, también fue reconocido por algunos de ellos. Ellos saben que hay personas que se meten a ser parte de la institución o que de alguna forma por una distorsionada fórmula de cupos y de cosas entran a las organizaciones. Entonces nosotros como sociedad no podemos permitir que lleguen aquí a Miraflores personas requisitoriadas a las obras que se están dando en Miraflores. En ese sentido yo voy a siempre a pedir, y ya me están escuchando los jefes de área, que continúen los operativos contra las personas que están requisitoriadas y que se esconden, digamos, muchas veces en obras de construcción civil. Gracias por la intervención también. Quiero aprovechar para darle el uso de la palabra al señor Carlos Llerena, porque ayer hubo una inusual situación referida a las corrientes y a las mareas que nos afectó muchísimo a nosotros aquí en Miraflores, con un oleaje anómalo que va aparentemente a seguir hasta el día de mañana, sábado. Quiero que pueda el señor Llerena informar los actos de remediación que se hicieron ayer por parte de Defensa Civil, conjuntamente con Obras Públicas, y qué precauciones están tomando de cara a que el oleaje pueda seguir creciendo digamos, hasta el día de mañana. Adelante, por favor, señor Llerena. Señor alcalde, señores miembros del comité, vecinos que nos siguen por ondas de Mira TV, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, cuando ocurre este tipo de situaciones, lo que se hace es aplicar un protocolo. ¿Cuál es? El cierre de la vía. Es una vía de alto tránsito. Si bien es cierto, no ha habido ninguna persona que ha sido afectada de manera directa, el tema de prevención implica tomar este tipo de acciones. El cierre de la vía implicó coordinar con Lima Metropolitana. Lima Metropolitana, ténganse claro, es la responsable de esta vía. Se coordinó con los distritos de Barranco, San Isidro y Magdalena. Se direccionó el tránsito por otra vía. ¿Qué es lo que hemos hecho? Se realizó de manera inmediata la limpieza con el personal de Obras Públicas y también, claro está, con el personal de Lima Metropolitana. Se utilizaron además algunas cisternas para extraer grava y barro de estas vías. Lo que se busca, señor alcalde, es también con este tipo de situaciones, es aleccionar a la población que cuando existe este tipo de situaciones, si bien es cierto, genera mucha incomodidad, pero es mejor prever cualquier situación de riesgo. Muchas veces podría ocurrir incluso un despiste por las grandes lagunas que se formaron en el carril de norte a sur, básicamente. Lo que se ha previsto es mantener alerta al personal de seguridad ciudadana que está en playas, asimismo con las cámaras que tenemos
son 6 cámaras que apuntan a la vía, a la Costa Verde, tener estar atentos a esta situación. Además que la Dirección de Hidrografía de la, y Navegación de la Marina de Guerra del Perú también nos tiene informados al respecto. Dicho sea de paso, esta institución ha indicado que esta situación de movimiento anómalo del mar se va a ampliar hasta el día, como usted dijo, mañana sábado 5, y por ello tomar las precauciones del caso. A través suyo, señor alcalde, exhortar a los vecinos y a todos los que transitamos por esta vía de alto tránsito tomar las prevenciones del caso, y si se diera el caso, como lo ocurrió el día de ayer, volveríamos a cerrarla. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención en mesa. Parece que el señor Carrera quería hacer alguna mención. Adelante, por favor, señor Carrera. Señor alcalde, señores miembros del comité, muy buenos días. Señores vecinos de Mira TV, que nos siguen día a día, muy buenos días también. Yo quiero resaltar una acción meritoria, y una acción meritoria a raíz de los últimos hechos periodísticos que siempre dicen el delincuente salió de Miraflores. No, bien lo ha dicho el alcalde, ha estado en la periferia. Porque nosotros en la periferia, acá, y siempre la preocupación de los delegados vecinales ha sido con nuestros distritos colindantes. Por ello, desde acá se inició un patrullaje mixto con los distritos. Y eso a mí me fortalece. Me fortalece a mí por ser un elemento acá bastante tenaz y crítico de la de seguridad ciudadana. La crítica siempre es positiva. También, ¿no?, le traigo este comentario y felicito al señor alcalde, quien preside el Comité de Seguridad Ciudadana, como manda la política, y hacia usted, señor coronel. Es la acción meritoria, porque fui testigo y me llamaba la atención de una camioneta del Serenazgo en un sector que se paraba y daba vueltas, se paraba y daba vueltas. Y decían, y lo miraba de la parte superior de un edificio que estaba invitado a almorzar. ¿Cuál había sido la sorpresa? Porque luego hablé con este chofer sereno. Él había observado un día domingo, aproximadamente a las 4 de la tarde, que sospechosamente de una obra se iban a otra. Y de una a otra y trasladaban cosas. Claro, eran prácticamente vecinos. Y fue un éxito. Fue un éxito porque él conoce el vecindario. Número uno, me acordé que siempre el policía es amigo de tu sector. Y el alcalde acá en secciones pasadas, y usted en conversaciones, siempre hemos conversado con el coronel, y el coronel decía, tiene que conocer su sector. En una labor de 15 minutos vio la alerta total y se vino la policía efectivamente, y se descubrió que los porteros eran los que robaban los días domingo. Esto lo resalto por el sereno de apellido Trinidad Rojas. Muy tranquilo él. Y observó y me contó, porque yo lo acompañaba, y me bajé porque yo me molesté, porque algo está pasando, algo está sucediendo, y un éxito. Felicito al sereno su labor de inteligencia, su labor con la central alerta Miraflores, la misma que puso en alerta a la policía día domingo a las 4 de la tarde y más, porque esto se alejó cerca de las 4:30, mientras que llegaban, cerraban la zona. Mis felicitaciones, las felicitaciones de los vecinos del sector que estuvieron ahí mirando, viendo la intervención, felicitaciones. Y ahí cierro a mi amigo Jordán de Surco. Dice, sale de Miraflores, mi general. Hemos conversado y le digo que usted no está mirando, seguro. Nosotros no somos los dioses que podemos cerrar todo. Pero de aquí, de Miraflores, damos la alerta por los famosos 30, porque somos los primeros en colocar esos radios a raíz de una comunicación del Ministerio del Interior. Y somos los que damos todas las alertas a los distritos cuando vemos un carro sospechoso próximos a un distrito. Lo digo con orgullo.
porque el trabajo que nosotros venimos realizando no se puede decir que sale. Nosotros vemos un vehículo sospechoso y ponemos la alerta a los colindantes. Mil disculpas si me exalto por la emoción, pero Miraflores y el vecino de Miraflores trabaja para que ese distrito sea más seguro. Gracias. Ya que ha tocado usted la intervención del ex general o general en retiro, señor Jordán, lo escuché en una entrevista que hizo y mencionó dos cosas que son absolutamente alejadas de la realidad. Y en ese sentido yo quisiera que el señor secretario técnico le pueda hacer alguna comunicación también diciéndole que hay cosas que no están en la realidad. Una de las cosas que mencionó es esta, de que había salido el tema de se había iniciado en Miraflores, pero más serio todavía es desconocer el trabajo de emergencia y que eran ellos los que lo habían capturado cuando había sido la Policía Nacional quien había tenido el rol protagónico en la captura. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Y el segundo elemento alejado de la realidad es que dijo que ellos, Surco, nos habían dotado a nosotros de radios Tetra. Mentira. Eso es mentira. Surco nos ha dado algún radio, uno. No tenemos ni un radio dado por Surco. Entonces, por favor, señor secretario técnico, yo quisiera que se hagan esas precisiones. Porque nosotros nos fajamos acá, trabajamos acá, invertimos acá la plata de los vecinos miraflorinos. Y este señor, de manera falaz, sale a decir que los radios no los da Surco. Ya sabemos cómo es su estilo, ¿no? Yo no me afilio a ese estilo, pues. Entonces sí me gustaría que haya una precisión en ese aspecto. Sí, señor, le damos el uso de la palabra al comandante de la Compañía 28 de Miraflores, señor Guillermo Muñoz Tipiane. Muy buenos días a los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Para informarles que el día de ayer tuvimos una emergencia de un bus que colisionó en la unidad del Ejército Cuadra 7, pero quiero resaltar, y ahí venía mi comentario, el trabajo conjunto que tuvimos con la Policía Nacional, con el Serenazgo de Miraflores, que nos ayudó con los heridos. Hubieron cerca de 6 ambulancias del Cuerpo de Bomberos, y también el trabajo conjunto se tuvo con el Hospital Casimiro Ulloa. Mi segundo jefe se apersonó y coordinó para la recepción de heridos que nos faltaban, porque ya habíamos saturado varias clínicas. Entonces, mi agradecimiento por ese trabajo conjunto y esa predisposición de trabajar en equipo, que es muy buena, que es meritoria y que de hecho es resultado de todas las reuniones que tenemos acá y nos permite tener una mejor relación y un trabajo en equipo. Quería agradecer a cada una de las instituciones que permitieron solucionar esa emergencia, que era complicada, tenemos 14 heridos. Muchas gracias. Una pregunta, los 14 heridos, ¿ninguno de ellos está en compromiso de vida o hay alguno en...? Se estabilizaron, no era en las partes de emergencia, todas las ambulancias no eran de consideración, no eran graves, pero sí algunos habían sufrido latigazos, policontusos, algunos heridas en la boca, cortes propio del accidente. De acuerdo, muchas gracias. Esa es una buena muestra del trabajo conjunto, ¿no? Fue un accidente serio. Ayer han habido 2 accidentes muy serios en la ciudad en general, no solamente en Miraflores, en la ciudad de Lima, digo. Y uno nos tocó a nosotros en la Avenida del Ejército, lamentablemente, pero el trabajo en conjunto hace que haya una rápida reacción, ¿no? Y eso es bueno. Por un momento imaginémonos que no hubiese ese trabajo en conjunto, sino que lo que ha sucedido en algunas otras épocas, que las personas se arranchan literalmente a los heridos para decir yo lo llevé, yo llegué primero, yo fui más eficiente. Acá no, acá el concepto es... Todos trabajamos en conjunto para salvarle la vida a ese ciudadano. Eso es lo más importante. Y hay algunas personas que tienen más preparación que otras. También hay que saberlo, hay que decirlo. Los bomberos tienen una gran preparación para esos temas de emergencia. No, imaginémonos que alguna de las personas diga yo tengo más preparación que los bomberos. Lo dudo, ¿no? Cada uno... Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Pero si se hace una labor conjunta, el resultado es todavía mucho mejor. Eso es cierto. Bien, muchas gracias, comandante Muñoz Tipiani. Señor Carrera, tiene el uso de la palabra.
Permítame un minuto. Coronel, estuve en una reunión de gastronómica de todo lo que era administradores, gerentes, responsables de todo lo que son el comercio. Y estuvimos hablando de alguna problemática y yo hice alusión a estas SOS, de lo que es cuando la POS. Son los POS. Los POS, exacto. Entonces, claro, usted sabe que Tepechito, y disculpen, Miraflorino, le quiso enseñar cómo funcionaba ello. Yo le pido acá, y tomando la, me había olvidado por la situación anterior, a ver si podemos ir o hacer una organización para enseñarle a los responsables del comercio, ¿no? En general, a todos reunirlos y poderles mostrar las ventajas. Por ejemplo, hoy día me enteré, y disculpe, no sabía que era solamente un sistema de tarjeta, ahora son los dos, ¿no? Y a raíz de este conocimiento puede ser que se unan más sistemas de bancarios, ¿no? Entonces, a ver si los podemos reunir en este auditorio, si el alcalde permite, a estas autoridades, ¿no? Y podemos mostrarles las ventajas y qué puede hacer. Era una pequeña sugerencia. Gracias. Muy bien, queda usted encargado entonces de convocar, me trae la lista de las personas, yo soy muy dinámico y muy ejecutivo, me trae usted la lista de las personas y acá los capacitamos. ¿De acuerdo? Listo, cerrado. Buenísima idea. Bien, nos queda poco tiempo, pero poco tiempo para escuchar a los jefes de área. Creo que no nos vamos a dar abasto para escuchar a los tres jefes de área. Me gustaría, digamos, terminar la reunión, pero agotando el diálogo aquí en la mesa. Salvo que los jefes de área tengan algún tema muy importante que comunicarme, me levantan la mano si lo hubiese. No, bueno, no hay un tema así tan trascendente. No sé si hay alguna otra intervención. Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al representante de la Divincri, al señor mayor José Bustamante. Señor alcalde, buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Espera para informarles, ¿no? Y de alguna otra manera también dar unas recomendaciones. Dentro de las intervenciones que se ha realizado en la Divincri, lo más importante y lo más resaltante es la intervención de dos ciudadanos búlgaros, ¿no? Personas extranjeras que se dedicaban con objetos electrónicos artesanales a clonar tarjetas y obviamente pasear todo el dinero de los agraviados. Estos ciudadanos, pues, han sido intervenidos con droga, arma de fuego y con diferentes tarjetas de diferentes entidades bancarias. Eso se ha suscitado acá entre los colegios Miraflores en la cuadra 7 de la avenida Angamos Oeste. Estos señores han sido puestos a disposición de la Fiscalía con todos los elementos. Y previo a eso también estaba en su situación migratoria, era irregular. Al final de esto, quería aconsejar a través de ustedes y transmitan esta idea a los ciudadanos de Miraflor y de las zonas marginales. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Desde el momento en que uno pone la tarjeta, ver si hay un dispositivo ajeno al cajero, si hay personas alrededor, y evitar ese tipo de hechos. Evitar ese tipo de hechos. Se está suscitando este hecho en la estadística de nuestra unidad, bastante denuncia por clonación de tarjeta. Y lo hacen aquí en Miraflores porque dada la condición de nuestra sociedad Miraflores. No lo hacen en otros distritos, pero lo hacen acá. Y generalmente son ciudadanos extranjeros. Hemos intervenido en la casa acá en Miraflores donde supuestamente deberían vivir, es una casa alquilada aquí en Miraflores. Habían más ciudadanos búlgaros. No trabajan, pero tienen buenos carros, MW, Mercedes-Benz. Tienen casa en el balneario de San Bartolo. Imagínense qué cantidad de dinero paran robando estos ciudadanos. Ese es mi consejo y eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Y dónde tenían la casa alquilada acá en Miraflores? Acá en Tarata, un edificio en Tarata. En Tarata. Sí. Se hizo, bien, un seguimiento de 2-3 días y al final se pudo desarticular esa banda. Y esa banda tiene desde el 2012, tiene ingresos al Perú y están irregulares. Bien, hay que demostrarles pues a los delincuentes que aquí en Miraflores no es sencilla la cosa y si se atreven a venir van a recibir alguna reacción oportuna y rápida, adecuada, ¿no? Bien, ¿alguna otra intervención, si hubiese? Le pediría, por favor, para poder
permitir. Ahí está, gracias, apagaron el micro. Muy bien, no sé si hay alguna otra participación. Muy bien, entonces voy a agradecer la participación de todos ustedes y el compromiso del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Me gustaría y les pediría que ya en la reflexión de sus oficinas puedan darle una lectura un poco más profunda a ese documento que está marcando la política del Ministerio del Interior en los últimos días. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes siempre Dios mediante.